Ha sido el propio Julián Muñoz el que ha solicitado al presidente del tribunal que permita su ausencia en alguna de las sesiones del juicio. El trasiego de él y venir, cuando vuelves allí, llegas, te levantas a las, a las seis de la mañana y, y no, no, yo si usted lo considera, vengo, pero no voy a aguantarlo. En las cuestiones previas, los abogados de Muñoz y del Nido han coincidido en señalar que los hechos son cosas juzgadas al estar relacionados con el caso Minutas por el que ya fueron condenados. El fiscal lo ha rechazado. Esto acredita en sí mismo una dilación indebida del proceso que produce un quebranto en la esfera personal del acusado, que ve como varios años después, incluso cuando lleva cumplida una condena ya 18 meses del caso Minutas, se tiene que enfrentar a un juicio nuevo. Entendemos que estarían. Es un delito continuado y que esta doble pena que se le va por la cual pueden ser condenados nos parece que es excesiva. Según el escrito de la Fiscalía, el Ayuntamiento de Marbella cometió presuntas irregularidades en contrataciones de obras durante 2001 y 2002 a la empresa Fergocon, vinculada a dos hermanos de Del Nido. Los acusados se enfrentan a los delitos de malversación, prevaricación, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial.